Hey, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video más de Dragon Ball Legends. Bien amigos, como ha llegado el nuevo banner, vamos a tirarle una multi de respeto, una rotación de respeto la vamos a tirar. Me interesa por aquí que me salga, bueno, me gustaría que me saliera Goku, aunque no tanto, pero sí me gustaría que me saliera Octavio, el androide 8, me encantaría que me saliera ese personaje. Lo malo de que le encuentro este banner es que fueron personajes de películas. Y bueno, cambian hacia el poder, películas, eso quiere decir que van a llegar, que si te salen, no lo vas a llevar completamente con Dragon Ball, sino que lo vas a llevar con los androides, Gama 1, Gama 2, el Bestia. Ah, una infinidad de posibilidades, una infinidad de posibilidades, pero bueno, vamos a darle a esto que es supuestamente de Dragon Ball, pero bueno, es Arco Saga From the Movie. Así que bien, vamos a tirar la primera rotación, a ver qué nos sale. A ver, una rotación, como siempre he dicho, no le veo mucho. No le veo nada bueno. Pero bien, vamos a ver si nos toca algo bueno. Cinco cápsulas. Namekusei destruido. No hay Super Saiyajin. Extreme aquí. Yo lo voy a tirar por. Bueno, más que por Octavio o cosas así, más por nostalgia, por Dragon Ball, por ser Dragon Ball. Y nada. Bien, vamos por la siguiente. Aparte vienen muchos personajes de películas, así que si me toca un Ley Unlimited de Cooler no sería malo tampoco. Toma, Sparking garantizado, ojito, ojito que por aquí se viene, casi siempre se viene Ley Unlimited en el espacio nevado. Casi siempre. A ver si tenemos suerte. Vegeta en blue. A ver, si hubiera estado Goku en blue y sale Vegeta en blue, eso es personaje nuevo de una. Freezer. Oh, toma, este no lo tengo. Ojo, se viene nuevo, Ley Unlimited. Toma, a la primera. Aquí está, a la segunda, Goku. Ahí está, Goku. Toma, ahí está el enano este. Goku niño de camino hacia el poder. Vamos a probarlo. Tiene la mecánica nueva. Aunque yo quería Octavio, por si acaso. Bien, vamos, sigamos. Tenemos Extreme por aquí. Milk, Ochichi. Androide 19. Dodoria. Bien, tenemos al primero, amigos. Tenemos al primero y ahí está. A ver si. Ahí está la animación. Morado, púrpura. Bien, vamos con la siguiente. Bueno, sacamos un LF a en la primera rotación, que no es malo. Y quizá en la primera es la única rotación que le vamos a tirar, pero en el segundo step. Bien, se viene otro. Toma, nuevo también. Se viene personaje nuevo aquí también. O hace tiempo que no me salía esta animación de Trunks. A ver si viene Octavio por aquí. Este no lo tengo, Octavio. No, Maestro Roshi. Maestro Roshi, ya no es malo. No es malo, no es malo, no es malo. Toma otro Sparking por aquí. Gama 1. Creo que esos gamas los tengo muy bajos. Esos gamas los tengo muy, muy bajos. Bien, las 6 estrellas Gama 1. Como dije, los tenía muy bajos. Bien, Maestro Roshi por aquí. Ahí está la animación del Maestro Roshi. Aquí está la cartita. No está mala. Primero, segundo y tercer step. Me salieron personajes nuevos. Vamos por el extremo superior. Que en esto no hay mucho, mucho superior. Casi siempre es extreme. Cinco cápsulas. No hay Super Saiyajin. Esto va a ser extreme totalísimo. A ver si Sparking se viene por aquí. Se viene Sparking por aquí, amigos. Toma, aquí tenemos un Sparking. Chichi o Mil. Que esa debería tener su Zenkaya. Esa Mil Anti-Sun Family debería tener su Zenkai. Bien, aquí yo creo que puro Extreme hacia adelante. No nos va a tocar absolutamente nada. Y bien.
Será la última, creo. No, esta es la última. Ah, sí, viene un Sparking aquí. Gama 2. Gama 2. A una roja gama 2 y mil tampoco, mil recién agregadas rojas. Bien, si viene la quinta, que sería el último paso para la gratis, vamos a ver si nos sale Octavio o el androide 8. Una cápsula, aquí no se va a ver. Y bueno, ahí Super Saiyajin. Iba a esquipear. Iba a esquipear esta. Ya, tenemos espacio. La iba a esquipear, ¿eh? A ver por aquí que sale. Bowser. Maestro Roshi. Bueno, y este ya lo tenemos. Goku. Uf, harto viejo ese Goku que me tocó. Bien, vamos con la gratis. Esta ya es la última, amigos. Veamos si nos sale Octavio. Sería muy bueno que nos toque Octavio. Pero bueno, veamos qué nos toca en el step número 6. Gratis, a ver si el poder de la gratis está conmigo. Salió Jaco. Se viene puro giro aquí. Jaco no garantiza absolutamente nada. Y tenemos un Saiyajin ahí. Bien, tenemos Sparking. Bien, pero me voy contento. Sacamos a Goku, sacamos a Maestro Roshi. Aunque quería Octavio. Dije que quería Octavio desde el principio. Este no lo tengo. Ojo, puede ser. Toma, Octavio. Los tres en una misma rotación. Ahí está, Octavio. Los tres en una sola rotación. No está mal. No está mal. Ahí está Octavio en la gratis. El poder de la gratis sí sirvió. El poder de la gratis sí sirvió. Toma otro Sparky más por aquí. Napa. A dos rojas Napa. Bien, ahí está Octavio o el Android 8. Que sea, no sé, yo lo conozco como Octavio en Latinoamérica. No sé si en otros países se le conocerá con el mismo nombre. O solamente Android 8. Pero ahí está, Octavio. Nada mal, nada mal, nada mal, amigos. Vamos a tirar los tickets, obviamente. Vamos al mercado a cambiar esto. Y vamos a tirar... ¿Dónde están? ¿Dónde los cambio? Aquí. Vamos a tirar esto a ver si tenemos suerte. Vamos a tirar aquí tickets y veamos si... Tenemos suerte en este ticket de Sparking garantizado. Una cápsula. Uf, se ve malito esto. Se ve malito. Esto sí que es suerte. Primera vez que tiro una rotación y me salen los tres personajes. Horrible la animación. Horrible. Y Super Gogeta. Bien. Ahí está, es todo. Sacamos tres personajes, los tres personajes nuevos, que no es malo, para mí viene bastante bien. Solamente le tiré por respeto y los sacamos todos. Los sacamos todos. ¿Dónde están? Ahí están. Goku niño, Maestro Roshi y Octavio. Que me faltan bastantes por sacar, pero con esto yo me conformo. Le tiré más por respeto, le tiré más por Octavio y logré sacar todos los demás. Así es que ahí está, amigos. Tuvimos bastante suerte esta vez. Bien, amigos, lo vamos a estar probando en PvP a ver qué tal. Así es que, bueno, un abrazo, cuídense, éxito y nos vemos en un próximo video. Hasta luego.